¿Qué tal, amigos, seguidores de Alto Voltaje TV Digital? En esta tarde ya del hoy, primero de enero, nos venimos acá a una de las playas del Pacífico de Nicaragua, precisamente en Huehuete. Hemos pasado toda la mañana por acá y hemos presentado con ustedes varias imágenes de cómo ha estado hoy de concurrido de tantos turistas, tanto locales como extranjeros, que se hicieron presentes acá en este primer día del año 2022. Las familias nicaragüenses aprovecharon estas vacaciones para divertirse, para estar en unión familiar y disfrutar de las frescas playas, ya que se adentra también con esta etapa al verano 2022. Dejamos un año 2021 con bastante trabajo, ¿verdad? Bastantes logros para Nicaragua. También sus desafíos tuvieron en este año. Pues por acá nosotros nos dimos la tarea como medio digital de ver cómo estaba el ambiente. Por allá algunos compañeros también por el sector de Masachapa también estuvieron haciendo sus reportes de imágenes, de fotografías. Ustedes podrán observar, ¿ya? Vamos a caminar un poco. La cantidad de gente, cuando son ya casi las 4 de la tarde en este balneario, la gente persiste, ¿verdad? En esta tarde tan bonita, tan preciosa, ¿verdad? Que hemos estado nosotros disfrutando este primero de enero desde acá, desde la playa conocida como Huehuete, en lo que es la zona de Carazo. Entonces, queremos compartir estas imágenes con ustedes para que sea de disfrute. Yo creo que este verano va a ser, de este 2022, va a ser un verano muy provechoso para las familias nicaragüenses, para el turismo local, pero también para los visitantes de otras naciones, ¿verdad? De otros turismo de otras localidades. Entonces, nosotros queremos compartir con ustedes estas imágenes y esperamos que a ustedes les guste. Bien, mi estimado seguidor, amigos que nos siguen a través de esta plataforma digital como es Alto Voltaje TV Digital, queremos agradecerte que todo este año 2021 que acaba de pasar nos hayas apoyado dándole me gusta a nuestras diferentes transmisiones, producciones audiovisuales, nuestras publicaciones de arte, de galerías de imágenes, de video. Pues desearte lo mejor en este 2022. Y desde aquí, desde estas primeras imágenes, ya iniciando también lo que es la época de verano con este nuevo año 2022, pues ustedes pueden observar la afluencia de los visitantes, no solo nacionales, sino que también extranjeros que pudimos también ver acá en esta playa muy, muy concurrida por parte del turismo local, pero también de visitantes no necesariamente nicaragüenses. Pues acá pudimos encontrarnos con gente de los diferentes departamentos, como es Managua, Carazo, Masaya y entre otros, inclusive desde el occidente, ¿verdad? Nosotros hemos querido compartirte este video y esperamos que ustedes puedan compartirlo con los más amigos que ustedes tengan, contactos que ustedes tengan en sus redes sociales, en los grupos de Facebook, en el WhatsApp, que puedas compartir este link. Felicitarte, ¿verdad?, por los logros alcanzados y que Dios nos bendiga en este 2022. Queremos despedirnos, ¿verdad?, con estas imágenes de lo que es el primer día del año en la playa El Huehuete. Algunos compañeros pues también están en Masachapa, en Pochomil, y ahí vamos a estar compartiendo las imágenes precisas de lo que aconteció el primer día del año 2022 en las playas del Pacífico de Nicaragua. Y invitamos a la población, ¿verdad?, a divertirse sanamente, a unirse con la familia y sobre todo, pues si andan con vehículo, no tomen, por favor. Es importante salir de casa con toda la familia y llegar alegres, completos y sanos. Tengan ustedes un feliz año nuevo 2022 y queremos siempre contar con tu apoyo, que le des me gusta a nuestra plataforma digital en las diferentes redes sociales y que nos sigas, recomiendes nuestra página y pues seguimos adelante. Y siempre, ¿verdad?, confiando en nuestro buen gobierno que nos brinda estos espacios para el disfrute de las familias nicaragüenses.
Felicidades y que Dios les bendiga en este año nuevo 2022, año de victorias y de esperanzas.